¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela El mundo de Jarek. Está escrito por Elia Barceló y publicado en Cazador de Ratas. Bueno, publicado en Cazador de Ratas esta edición del año 2022. Bueno, lo primero de todo, además desde Fantasy Mundo agradecer a la editorial que nos haya facilitado un ejemplar, vaya por delante mi felicitación a la editorial. ¿Por qué? Por reeditar, por ponernos a nuestra disposición esta novela del año 93. Es un clásico, es un libro a tener en cuenta, es un libro para regalar al buen aficionado de la ciencia ficción y al no aficionado a la ciencia ficción. Yo cuando me encuentro con títulos como este, digo, es el libro perfecto para regalar a alguien que no suele leer ciencia ficción y cómo le explico yo que me gusta, que me atrae, que la ciencia ficción es algo más que el subgénero de la space opera. Pues bueno, este es el libro que tenéis que regalar a esa persona a la que le queréis intentar hacer ver por qué nos gusta la ciencia ficción. Bueno, año 93, concretamente en el año 94, esta novela corta, que pues bueno, en esta edición tiene 167 páginas, posfacio incluido, que se lee de un tirón, que se lee en un vuelo a Canarias, que siempre os recomiendo que vayáis, que tiene mucho escenario propicio para la ciencia ficción. No hace falta irse a Hawái para saber lo que es una isla volcánica. Id a Canarias. Pues bueno, en un vuelo a Canarias os podéis leer perfectamente este título, o bien si cogéis un autobús para ir a Benidorm, me da igual. Año 94, se alzó con el premio UPC, Universidad Politécnica de Cataluña. Este premio auspiciado por Miquel Barceló, un maestro de la ciencia ficción de los últimos años. Tenemos ahora la oportunidad de acceder a este título que es inmortal, es eterno. Os puedo asegurar, no hay diferencia en que yo os haya dicho que ha sido escrito en el año 93 como si ha sido escrito en el siglo XIX, hay un homenaje a un título muy famoso del siglo XIX, o como si está escrito en el siglo de oro. Elia Barceló, aquí, cuando habla del narrador, hace mención a Cervantes, hace mención a por qué le gustaba el Quijote. El Quijote le gusta sobre todo por ese tono que tiene el narrador, ¿no? Bueno, lo dicho, estamos ante un titulazo. No os fijéis en el tamaño, fijaos en lo que os estoy diciendo, el contenido. Por lo tanto, Cazador de Ratas, que ya os he hablado de esta editorial en alguna ocasión, ha tenido la oportunidad de hacerse con con los derechos de esta novela y os la hace llegar. No perdáis la oportunidad. Elia Barceló, ¿queda alguien por conocer a Elia Barceló? Bueno, tiene muy buena página web, visitadla, os estoy poniendo el link en el vídeo. Esta alicantina, que nació en 1957, tiene publicados más de 30 títulos y muchos están vinculados al mundo de la ciencia ficción. Su fantasía es desbordante, es nuestra Úrsula K. Lewin de España. Por favor, ya en los años 90 ella tenía una visión que pues bueno, ahora lo dais todo por normal, ¿no? Los que sois más jóvenes, pues ahora dais por sentado muchas cosas que no hace falta más que irse 30 años atrás, no hace falta irse más de medio siglo, ¿no? Hace 30 años os puedo asegurar que cosas que dais por sentada ahora, en su momento, no era tan fácil. Pues bueno, ya Elia era una precursora en ese sentido. Cada vez que va a la Semana Negra de Gijón o se visita una Hispacón, pues bueno, los fans se lanzan a por ella porque es una gozada de escritora. Pues bueno, como os digo, en el año 94 se alzó con este premio que estaba valorado en su momento en 6.000 euros. 6.000 euros, sabemos todos lo que significa ahora. Pues bueno, los que sois de mi quinta, si os digo 1 millón de pesetas de la época, es una auténtica pasada.
Tuvo que pelear con manuscritos no solamente escritos en castellano o en catalán, sino que también se admitían en inglés y en francés. Tuvo que luchar contra escritores muy consolidados en la época. Y el jurado estaba formado, pues bueno, pues por la gente que a nosotros nos hizo amar la ciencia ficción. Aprovecho para rendir un homenaje a Rafael Marín, que fue el que a mí me inspiró para animarme a escribir. Bueno, en definitiva, Elia Barceló, espero este año reseñaros la novela Muerte en Santa Rita. Le he pedido a Fantasy Mundo a ver si me puede reservar este título porque he leído la sinopsis y me parece una pasada. Pero si no, coged, como os digo yo, un momento para visitar la página web de Elia. Y vais a poder ver sus títulos. Hay entrevistas que le han hecho en YouTube para que, si sois aficionados de Elia, pues podéis conocer un poquito más de qué contesta a las preguntas. Pues bueno, lo dicho, hoy he tenido la oportunidad de leerme casi del tirón esta novela que paso a continuación a resumiros y a reseñaros. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el mundo de Yarek? Pues bueno, vamos a encontrarnos con un Linar Yarek, un especialista en vida alienígena, un xenobiólogo, que le llevan a un planeta totalmente deshabitado, que está carente de vida, tanto vegetal como de cualquier especie de animal. Le llevan allí para que esté 20 años. Esto sí que es una celda de aislamiento a lo grande, ¿no? Bueno, pues estamos en un futuro, se nos antoja que muy lejano, donde hay una confederación de planetas, donde hay unas normas, donde hay una convivencia con vida que no es humana y que pueda ser inteligente. Y bueno, nos encontramos con este Yarek, que es una persona, pero vamos, archiconocida, súper respetada, es un especialista, un catedrático en lo suyo. Pues bueno, le llevan a este planeta porque se ha equivocado, porque ha habido un juicio y se ha fallado en su contra, porque ha atentado contra la primera regla. Este es un homenaje a Star Trek en toda regla. ¿Qué hacemos cuando nosotros, seres humanos, exploradores, que creemos que el mundo se ha creado para nosotros, pues nos encontramos en un planeta con otra vida que nos muestra que es inteligente? Pues obviamente hay que respetarla. Bien, perfecto. En este libro se toma esa premisa como válida. Bueno, pues Yarek se equivocó. Se equivocó en un planeta, planeta viento, porque había una especie que o bien había dudas de si era inteligente, no era inteligente, o bien Yarek pensó que era oportuno decidir lo que él decidió. Sea como fuere, va a haber un juicio y, como os digo, va a tener que purgar y tiene que estar 20 años en este planeta. Y llega una nave y le dice: elige sitio. Y pum, elige un sitio más o menos que considera que puede ser oportuno y allí le van a depositar 200 kilos de material, un refugio. Y se marcha la nave, como si dejara a nadie importante. Y en 20 años, si emite una señal, volverán a por él. Es decir, no dan por sentado que este hombre acabe cuerdo, no acabe con su vida. Bueno, en 20 años habrá purgado, habrá hecho penitencia por su pecado y volverán a por él. ¿Vale? Esta es la premisa, y así arranca el mundo de Yarek, con un único escenario y un único protagonista. Y a partir de ahí empezamos poco a poco, lo que os decía, a saber por qué está ahí y con qué cuenta a su disposición. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás en un planeta que además está a un montonazo de grados bajo cero? Tienes que estar en tu pequeño cubículo, en tu celda de aislamiento. Pues bueno, dices, bueno, vamos a ver qué hago aquí y empieza a evolucionar. Tiene comida. Tiene medicamento, tiene un supercomputador que le mantiene conectado al exterior, él podría seguir estudiando, se puede analizar si está enfermo, tiene realidad virtual, si quisiera podría ponerse unas gafas
y estar aislado en esa realidad virtual y vivir como una especie de Matrix, ¿no? Puede mantener su vida en suspensión. Bueno, pues me mantengo unos meses en letargo o años. Bueno, aquí se nos explica qué consecuencias puede tener, ¿no? Porque al principio tira de ello. El caso es que, como os digo, aquí nos encontramos único protagonista, único planeta y empieza a darle vueltas a la cabeza. Y nosotros vamos a compartir esos pensamientos. Vamos a compartir, pues bueno, ese sentimiento de me equivoqué, no me equivoqué, van contra mí, no van contra mí y realmente merezco lo que tengo aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues estudio, si me estoy volviendo loco, voy a salir al exterior, pues si es que en el exterior no hay quien esté, pues bueno, voy a tomarme cerveza sintética, ya acabo de la cerveza sintética hasta las orejas. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir viviendo muy bien relatado, de una manera muy fluida, de una manera que nos estamos metiendo en la piel de Linard Yarek, este profesor, como os digo, vamos a ir conociendo cosas de su pasado. Si tuvo mujeres, si tuvo hijos, con quién se relacionó, qué amigos tuvo, qué enemigos tuvo, cómo fue su faceta profesional, ¿acaso se endiosó? ¿Acaso es que él lo hace de una manera que no es comprendido? Bueno, pues cuando estamos avanzando en el libro, una sorpresa. Este planeta, que al principio el protagonista bautiza como planeta Yermo, porque es que es un planeta yermo de vida. Pues bueno, a este planeta, por algo que va a ocurrir, le va a llamar Janus. Y va a ocurrir algo que obviamente no os puedo contar. Es un homenaje a un libro muy famoso del siglo XIX, podría deciros. Pero bueno, va a ocurrir algo que cambia la historia por completo, por completo. Y le da mucha viveza. Y le va a dar el trampolín a la resolución, antes de que el protagonista se sienta tentado a ese mundo, llamarle el mundo de Yarek. También sabréis por qué. Una gozada de historia que la autora, en su posfacio, me voy a apropiar de lo que ella dice y opina, que a día de hoy, cuando han pasado un montón de años de haberlo escrito, considera que hay que tener en cuenta. El mundo de Yarek me sigue gustando como novela. Y los temas que trata me siguen pareciendo fundamentales. La responsabilidad moral, la soledad del individuo, la necesidad de encontrar el sentido de la vida, el amor, la solidaridad, la catarsis, la justicia y, por supuesto, la existencia efectiva de esa construcción que llamamos realidad. Pues, Elia, me has ayudado a resumir los pilares que tú perseguías en esta historia de ficción. La novela, que como os digo, se lee enseguida, tiene buen ritmo, nos define necesariamente el escenario, nos define perfectamente lo que hay alrededor, cómo evoluciona, el porqué. Alguien podría pensar, joder, me has forzado el final, final que tiene sorpresa, sorpresa curiosa, además. Bueno, ¿yo qué quieres que os diga? Me he entretenido y sobre todo el sentido de la maravilla conectado con la realidad del ser humano, conectado con aspectos del día a día, de lo que es nuestra evolución como seres humanos a lo largo de nuestra corta existencia. Porque, hacedme caso, la vida es muy corta, es muy corta. Y quizás la metáfora del libro utiliza este argumento. Me vais a permitir, joder, alguien dirá, pues ya está aprovechando Jaime para meter su cuña. Bueno, quizás sí, pero Elia, permíteme que comparta, aunque sea contigo, dos cosas. Sol de otro mundo, pues efectivamente Sol de otro mundo, mi primera novela vio la luz años más tarde, pero el manuscrito es del año 92, cuando tú en el año 93, a principios de los 90, te volvías loca. ¿Cómo podías trasladar al papel esta historia cuando tú estabas en Innsbruck, tu marido salía, aprovechabas la ayuda de tu madre para cuidar a los críos? Bueno, pues yo en el año 92 me imaginaba una historia que pululaba por mi cabeza y que, pues bueno, me pasó como a ti.
sabía el final, pero me quise olvidar del final y me puse a escribir y lo que iba a ser una novela acabó en tres. Joder, Elia, ¿qué paralelismos tiene Yermo con Drima? A ver, los que habéis leído las dos novelas, mandad mensajes sin hacer spoiler y si vais a hacer spoiler, escribidlo, pero joder, los extremos que tiene Drima me han recordado profundamente a los extremos del planeta Yermo. Estuvimos con unos meses de diferencia pensando casi en el mismo planeta. Y tú veías un documental sobre un oso. Pues aquí sale el Clerox. El Clerox no deja de ser un oso que en pleno invierno, pues bueno, es capaz de sobrevivir. Bueno, este era el matiz que quería compartir contigo, Elia. O sea, qué pasada, ¿no? Al final, pues bueno, quienes nos animamos a escribir, que escritor no es aquel solo que vive de escribir, sino que tú defines muy bien en tu prefacio lo que consideras que es un escritor. Chapó, obviamente tú te has profesionalizado y es que además lo haces muy bien. Todos coincidimos en que tus novelas son de escritora de altura, ¿eh? Pero bueno, simplemente quería compartir esto contigo, Elia, porque la verdad es que me ha llamado la atención. Yo siempre digo que es que los que somos de determinadas generaciones bebemos y alimentamos nuestros imaginarios de lo pasado, ¿no? Pues bueno, quizás es que hayamos bebido de las mismas fuentes, ¿no? Puede que sea ese el motivo. Bueno, sea como fuere, no me enrollo más. En esta ocasión, El mundo de Yare, tenéis que leerlo sí o sí. Los que sois habituales del género ya lo conoceréis. Los que sois aficionados y no lo conocíais, os estáis lanzando a por este libro. Y si por lo que sea has caído en este canal y me has estado escuchando hasta el final y nunca has leído ciencia ficción, lee el libro de Jarek, que quizás te haga aficionado a la ciencia ficción. Bueno, lo que siempre os digo al final de las reseñas. La reseña escrita la vais a tener en Fantasy Mundo. La página web que tiene que ser vuestra referencia para estar al día de las noticias, tanto de literatura como de cine, como de videojuegos. Cazador de ratas, enhorabuena por haber rescatado este título. Si os gusta el canal, por favor, suscribíos, dadle a la campanita para que tengáis un aviso cada vez que suba un vídeo y compartid, ¿eh? Necesito que suban los suscriptores para que, pues bueno, nuevos proyectos se lleven a cabo. Estoy en las redes, Galaxia Virena, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y cómo no, pues bueno, siempre os recomiendo que si os gusta la ciencia ficción y os visitáis a Amazon o las páginas web donde se habla de ciencia ficción, pero bueno, sobre todo visitar Amazon, que ahí están mis tres novelas. Las tenéis en versión electrónica y en versión papel, escena final. Si eres un productor de cine, si estás vinculado a Netflix, HBO, me da igual. Tienes mis datos en la página web para ponerte en contacto conmigo y negociar los derechos para llevar al cine o a un medio audiovisual mi trilogía, ¿eh? Bueno, ya veis que me gusta la ciencia ficción y me gusta soñar. Muchas gracias por haber venido una vez más a este rincón, a la nave. Os deseo una muy feliz lectura, ¿eh? Y os espero muy pronto aquí, en la nave. Hasta pronto, amigas y amigos.